King 209, Uno Muluk, en el calendario sagrado maya revolucionado que estamos compartiendo contigo y con toda la humanidad, pues nos impulsa en nuestra formación y nos lleva a experimentarnos como seres libres, plenos y felices. Hoy tenemos un día maravilloso que vamos a comprender lo mejor que podamos. Es un uno muluk, donde el uno en la numerología maya marca un propósito, un impulso, algo que comanda, da fuerza. Y acompañado del glifo, muluk se traduce como luna. Es un glifo rojo asociado con el elemento fuego y tiene que ver entonces con las emociones. Las emociones nos motivan a las acciones, son lo que está en la antesala de todo aquello que vamos a hacer. Entonces, emoción viene de lo que te motiva e impulsa a la acción. Eso en términos generales etimológicos. Pero vamos a ver qué es ese uno. Uno muluk significa que esta 3 semanas, la secuencia de 13 días que comienzan hoy, va a estar dirigida en la maximización, sublimación de nuestras emociones. Es decir, las emociones forman parte de los 20 arquetipos esenciales que nos conforman como seres. Entonces, recordando las filosofías del pasado, donde decía que los seres espirituales están así como impasibles, solamente concentrados en profunda meditación, y yo veía al Buda, así, les digo la imagen, ¿no?, que nos venden del Buda. Y cuando me pasaban cosas y el Buda no respondía, yo decía, ¿qué hago con esto?, ¿qué hago con aquello?, ¿cómo vivo esto? Yo sentía que esa estatua de madera o metal no tenía la respuesta. Y entonces me enamoré de la sabiduría maya, porque la sabiduría maya sí te dice, tú eres un ser que tiene emociones, que es parte consubstancial de tu propia esencia, que reír es bueno y llorar también, que amar es bueno y también sentirte en soledad, que hemos satanizado a las emociones, porque cuando alguien está enojado, triste, y decimos, ¡ay, oh, esas emociones son malas, ¿eh? A ver si ya te las quitas! No. Ninguna emoción es buena ni mala. Lo más importante es qué vas a hacer con ello. Si me siento triste, triste, a veces hasta el día lluvioso nos hace tristes, tristes. ¿Qué hago con esa tristeza? Esa es la pregunta. Si me voy a sentir deprimido, triste, inválido y no voy a hacer lo que tenga que hacer, pues entonces esa tristeza me está llevando a acciones negativas. Ahora, cuando nos sentimos tristes, me lleva a una profundidad, a una autorreflexión, a una introspección, pero también me permite integrar una máxima reflexión que me lleve, por ejemplo, a escribir un precioso poema, una hermosa prosa, una idea. Entonces, esta emoción de tristeza me dio profundidad, grandeza, conexión, y entonces me impulsó a una acción. ¿Se dan cuenta? La ira, que es el enojo, el impulso, el fuego, sí. Si me impulsa negativamente a golpear, lastimar, herir, pues entonces esa acción que impulsa la ira es negativa. Pero la ira también me puede servir como envalentamiento, es decir, que me siento valiente, me impulsa,
me determina, a mí esto no me va a botar, yo voy a salir adelante. Entonces, este enojo, ira, la utilicé constructivamente para generar una respuesta fuerte, poderosa, más estable, y dirijo entonces este impulso emocional para una respuesta positiva. ¿Sí me explico? A veces tú dices ser felices, ay, es lo que yo quiero. Pero a veces, por ejemplo, estamos tan fascinados con la felicidad. Es decir, por ejemplo, cuando encuentras un hombre o una mujer y estás fascinado en ese estado de felicidad que nosotros llamamos enamoramiento. Y entonces dejo mi trabajo, dejo de hacer lo que estoy haciendo, lo que diga esa persona es todo lo que yo hago, y me pierdo de mí. Me pierdo de mis decisiones, me pierdo de lo que tengo que hacer. Al final, ¿el amor fue bueno o fue malo? Lo que tú hiciste de esa experiencia. ¿Entiendes? Por favor, entiende. No hay ni bueno ni malo, es lo que tú haces, la consecuencia que tienen. Las emociones están ahí como una gama de experiencias para ser vivida. Si me dices, venerable, usted se siente triste, sí, a veces me siento triste. ¿Y qué hace? Pues entonces me voy profundo, profundo a mi padre, madre dadora celestial, y voy y siento su abrazo, su calor, su amor perfecto, y entonces me sano. Si no me hubiera sentido triste, a lo mejor no hubiera hecho ese proceso tan profundo, tan sentido, de reencontrar el amor que sí me sostiene. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Este es la 3 semana del Muluk. Es la 3 semana de tus emociones. Vamos a dignificarlas. Vamos a elevarlas. Que cada emoción sea un potencial de luz, vida, creatividad, armonía, belleza, que te lleve a ser un ser cada día mejor. Y todas caben. No dejes a ninguna emoción, porque tú no eres un robot. Tú no eres ese Buda de madera, de mármol o de lo que quieras, inerte. Tú eres un ser pulsante de vida, es un rojo, fuego, sangre, las emociones están contigo. Si tú hablas con emoción, con entereza, con determinación, entonces tu poder se maximiza. Permite a tus emociones alcanzar la sublime grandeza que te reconecta con el poderío auténtico de quién eres. Un ser sensitivo, un ser conectado, empático, lleno de felicidad, determinado a ser feliz en la vida. Ese eres tú. Bendito Muluk, benditas emociones, te amo, te honro, te acepto. Vamos a respirar muy profundo, con esa gran fuerza vital, con ese fuego ígneo de tu corazón, que te eleva a la máxima grandeza, belleza y luz. Respira y siente cómo vibra tu ser en la armónica de tus emociones. A quien decimos, por el uso de mi libre albedrío, acepto, acepto, acepto mis emociones. Por el uso de mi libre albedrío, acepto, acepto, acepto mis emociones. Por el uso de mi libre albedrío, acepto, acepto, acepto mis emociones. Mi mundo emocional es el espacio nutritivo que me impulsa en la vida. Mi espacio emocional me impulsa en la vida. Mi espacio emocional me impulsa en la vida para ser un ser creativo y constructivo,
noble y bueno. Para ser un ser creativo, constructivo, noble y bueno. Para ser un ser creativo, constructivo, noble y bueno. Honro mis emociones y le permito que me lleven a actuar de la mejor manera. Honro mis emociones y le permito que me lleven a actuar de la mejor manera. Honro mis emociones y le permito que me lleven a actuar de mejor manera. Yo soy una con las emociones de mi ser. Me acepto, me acepto, me acepto. Ahora y por siempre, yo soy uno con el uno. Hun Hunapku, Hun Hunapku, Hun Hunapku. Únete a la venerable abuela Nakin para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahauspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahau Spirit.